Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyan. El día de hoy les traigo una recetita de otro postrecito, ¿vale? Yo sé que los he estado bombardeando y bombardeando y bombardeando con postrecitos, pero no, la verdad es que a mí me encanta hacer postres, ¿sale? Me encanta la cocina, pero en lo personal me gustan muchísimo más los postres. Entonces, bueno, ahorita les traigo esta recetita. Esta gelatina queda muy buena. Es una gelatina de anís con gelatina de pistache y tiene adentro uvitas, ¿vale? Entonces queda muy buena, está bien fácil y pues está perfecta para compartir un fin de semana o para llevarla como presente a alguna comidita, no sé, está genial, está muy buena, queda muy rica y súper fácil. Vamos a ver lo que necesitamos, ¿vale? Acompáñenme. Bueno, vamos a utilizar primero que nada un sobrecito de gelatina de anís, que esta se prepara con agua, sale de la marca de su preferencia. Esta nos va a rendir 1 litro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está el sobrecito y es de la marca de su preferencia, ¿vale? Y en esta ocasión no vamos a ocupar 1 litro de agua, vamos a utilizar solo 800 mililitros, ¿vale? Porque queremos que esta gelatina nos quede más durita de lo normal. Entonces, solo vamos a utilizar 800 mililitros. Vamos también a utilizar un sobrecito de gelatina de leche de sabor pistache, ¿sale? Entonces esta es para prepararse con 1 litro de leche, igual de la marca de su preferencia. Aquí tenemos lo que sería nuestro litro de leche. Y yo en esta ocasión voy a utilizar uvitas para la gelatina. Ustedes si no tienen uvitas la pueden utilizar otra fruta que tengan ustedes ahí a la mano o cualquier otra cosa que se les ocurra, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ah, vamos a necesitar algo bien importante, pues el molde para gelatina, ¿verdad? Entonces, el molde que ustedes tengan, vamos a utilizarlo. Esta gelatina va a ser de 2 litros, entonces para que lo consideren, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar poniendo nuestra agua a calentar. Yo ya aquí ya la tengo calientita. Voy a abrir mi sobrecito de gelatina de anís. Y ya saben, esto es vaciar de poquito en poquito y revolver súper bien para que no queden grumitos, ¿vale? Y así revolvemos bien, bien, bien. Vean cómo hasta el vaporcito sale. Está bien calientita. Acuérdense que necesitamos agua caliente, no que hierva, ¿sale? Entonces, bueno, seguimos agregando nuestra gelatina. Y así nos vamos, ¿sale? Hasta que terminemos con el sobrecito. Revolviendo súper bien para que no nos queden grumitos, ¿vale? Okay, aquí ya está todo el sobrecito. Y ya nada más vamos a revolver bien. Ok, pues aquí ya está, vean, ya está súper, súper bien revueltita. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser que vamos a poner un poquito en nuestro molde y lo vamos a llevar a cuajar. ¿Sale esto para qué? Para que a la hora que pongamos la fruta no nos quede así en la parte de hasta arriba de la gelatina, porque luego se rompe o le pasa cosas. Entonces es mejor primero poner una capita de gelatina, así como esta ligerita. Y ya después vamos a comenzar a colocar la fruta, ¿sale? Entonces así, con esta poquitita cantidad de gelatina, la llevamos al refrigerador a que cuaje, ¿vale? Y bueno, pues vean, aquí ya está. Esta es la capita que yo quería. Ahí está ya. Y ahora sí, vamos a colocar las uvitas. Entonces ya con esa capita ya la fruta no va a quedar así salida de la gelatina o que se rompa o algo así, no. Ya queda súper protegida y va a quedar bien bonita, ¿vale? Entonces, bueno, la acomodan pues como ustedes quieran. Así la voy poniendo yo más o menos, vean. Yo trato de ponerla así pegadita, que no me queden tantos espacios. Y pues vamos a agregar la gelatina, ¿vale? La que nos queda.
de anís. Entonces vamos a utilizar una cucharita para que no le caiga de golpe a la capita que tenemos ya cuajada abajo. Esta gelatina de anís ya está fría, ¿sale? Entonces no la vayan a poner caliente ni nada porque la de abajo se les va a deshacer. Entonces ya está fría, aquí va. Y pues bueno, a mí me va a sobrar porque mi molde, acuérdense que el que siempre manejo es de 1,5 litros, entonces yo nada más voy a utilizar la mitad prácticamente, casi. Entonces vean, hasta ahí ya es lo que voy a utilizar. Y entonces lo llevamos al refrigerador igualmente a que cuaje, ¿sale? Aquí está, vean así. Igual si se les mueve la frutita la vuelven a acomodar un poquito ya que esté en el refrigerador y la dejan cuajar, ¿sale? Muy bien, pues ahora vamos a hacer, ya casi cuaja la otra gelatina de anís, entonces vamos a hacer la gelatina de leche. Aquí yo calenté solamente la mitad, medio litro de leche lo calenté y medio litro de leche está fría, ¿sale? Entonces vamos a disolver la gelatina en la leche caliente. Así de esta manera, revolvemos. Bien, 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 bien. Ay, qué bonito color de esta gelatina. Este verdecito claro está muy padre. Vean. Ok, ya que está bien revueltito, bien disuelta la gelatina, vamos a agregar de poco en poco el medio litro de leche fría, ¿sale? Pues bueno, ahí va. Y vamos revolviendo para incorporarlo todo, todo muy bien, ¿sale? Pues bueno, aquí está. De esta forma. Ok, pues aquí ya está nuestra gelatina de pistache lista, ¿sale? Entonces, bueno, vamos, aquí ya tengo cuajadita, vean esto, la gelatina de anís con las uvitas y pues ya nada más resta agregar nuestra gelatina de pistache, que también ya está friecita. Y aquí voy a utilizar mejor esto, una cucharita exactamente, para que la gelatina no le caiga muy, muy fuerte así de golpe a la gelatina de anís. Entonces aquí primero la echamos sobre la cucharita y ya la dejamos que caiga despacito sobre la gelatina de anís. Y pues ya llenamos nuestro moldecito. Y la llevamos a cuajar, ¿sale? Entonces aproximadamente va a estar ahorita, ya que la tengamos así, 1 hora en el refrigerador y va a estar lista, ¿sale? Entonces, bueno. Pues aquí ya está, igual de esta también me va a sobrar porque les digo mi molde es pequeñito, de 1,5 litros. Entonces bueno, ya la voy a utilizar para otras gelatinitas individuales. Aquí ya está y entonces la llevamos al refrigerador, ¿vale? Vamos. Y tarán, 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 ¿qué tal? Vean esto. Está preciosa esta gelatinuki de uvitas. No, la verdad queda muy rica. Yo les van a decir, ay, esta siempre nos dice que todo queda muy rico. Sí, todo queda muy rico, la verdad. Esta sabe muy, muy buena. La combinación de las uvitas, el anís y el pistache se ve súper, súper, súper rico. Y pues también se ve bien bonito. Vean el verdecito de las uvas y el verdecito del pistache. Lo transparente del anís queda muy padre. Entonces, bueno, pues aquí está la ideita. Si les gustó, regálenme un dedito arriba. No olviden suscribirse al canal. Únicamente tienen que apretar el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videitos que vamos a estar haciendo cada semana. Muchos, muchos saludos a todos ustedes. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente videito y bye bye.